Si tenemos la multiplicación de A por C y esto nos da la matriz identidad, ¿okay? Esto tiene que forzosamente también dar, ser igual a C por A. ¿Okay? Si dos matrices se multiplican y nos da identidad, forzosamente puede darse la conmutatividad, solo en este caso. Y en este caso decimos que C va a ser la inversa de A. Y de la misma manera podemos decir también que A es la inversa de C. Entonces, esta es la definición de matriz inversa. ¿Ok? En el caso que A no podamos encontrar una matriz inversa para A, en el caso de que una matriz no sea invertible, se le llama singular. ¿Ok? Siempre que hablamos de matriz singular, es una matriz que no es invertible. Veamos, recordemos rápidamente cómo se calcula la inversa en una matriz simple. ¿Ya? Si tenemos una matriz simple de 2 por 2, una manera rápida de hallar la inversa es de la siguiente manera. Vamos a tener que formamos una matriz en las cuales las componentes de la diagonal se cambian de lugar, de A, ¿ok? Luego, estos componentes no se cambian de lugar, pero se les cambia el signo. Y finalmente, esto va a estar multiplicado o dividido por el siguiente coeficiente, número, que va a ser A por D, menos B por C. ¿Ok? Y así encontramos una matriz inversa. Si tenemos un sistema de ecuaciones, sabemos que esto de acá lo podemos representar de manera matricial de la siguiente manera. A X igual a B. Quiero hallar X. Entonces lo que hacemos es multiplicamos por la inversa y vamos a tener inversa de A y multiplicamos por la izquierda. Hay que multiplicar, que definir por dónde multiplicamos, si por la izquierda o por la derecha. Es importante. No es lo mismo multiplicar de la izquierda que por la derecha. Tenemos esto. Y según lo que acabamos de definir, la inversa por la matriz normal nos da la matriz identidad. Identidad de orden 2, X, va a ser igual a menos 1 por B. Y identidad de 2 de X es simplemente X. ¿Ok? Entonces, para hallar X puedo pasar por el método de la inversa. En este caso aplicamos. La inversa es 1 sobre la multiplicación 3 por 6, 18, menos la multiplicación 4 por 5, 20. Esto por los elementos del medio, intercambian lugar, los elementos de los extremos cambian de signo. Esto va a ser menos 1/2 de 6, menos 4, 5, 3, menos 5, 3. Y una vez que hallamos esto, lo aplicamos en la ecuación. Vamos a tener que X va a ser esta inversa que acabamos de hallar. Menos 1/2 de 6 menos 5 menos 4, 3. Por B. Y B sabemos que es 7, 7. ¿Ok? Entonces esto va a ser menos 1/2 de 6. Si aplicamos el método de pesos de vector, de 7 veces el vector 6 menos 5, más 7 veces el vector menos 4, 3. Esto va a ser menos 1/2 de 42 menos 28. 42 menos 28 es 14. Y de 35, menos 35 más 21, que también es solo negativo de 14.
Y esto nos va a quedar finalmente menos 7, 7. Déjenme comprobar que no haya cometido algún error. Tac, tac, tac. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tac, tac. Un 7, 7. ¿Ok? Hemos hallado que x1 va a valer menos 7 y x2 va a valer 7. Tac, 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 tac. ¿Qué más podemos decir de esto? A ver, tenemos este problema. Aquí está. Ya. Ahora, ¿de qué otra manera podemos hallar la inversa si ya no estamos hablando de una matriz de 2 por 2? Estamos hablando de una matriz ahora n por n. ¿Ya? ¿Cómo hallo a la menos 1? ¿Alguien se recuerda? ¿Un método? El método de Gauss-Jordan. Ok, que es lo que habíamos aplicado para las ecuaciones. Vamos reconstruyendo de la misma manera que íbamos resolviendo, construimos la inversa, ¿verdad? ¿Quién era, perdón, quién participó? Oscar, ingeniero. Oscar, que no tenemos, antes que me olvide. Tac. Entonces, podemos aplicar Gauss-Jordan de la misma manera que habíamos hecho para resolver sistemas, pero ahora en un contexto matricial. ¿Ya? Vamos, encontramos la forma escalonada, ¿ya? Y vamos efectuando esas operaciones a i de n, y de esa manera encontramos la inversa de manera paralela. Con un ejemplo va a ser más posible esto. Déjenme ver esto. Tac, 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 tac. Sí. Lo que decimos es lo siguiente. Acá tengo algo. No, no tengo espacio. Decimos, escribimos A y la identidad lado a lado. ¿Ok? A y la matriz identidad correspondiente lado a lado. Vamos a tener 0, 1, 2, 1, 0, 3, 0, 0, 1. Y al lado la matriz identidad de grado 3. ¿Ok? Y lo que procedemos a hacer es, voy a convertir a esto en identidad, voy a hacer operaciones y esas operaciones van a afectar a esto de acá. Y lo que encontremos al final justamente va a ser la inversa. Primero, ¿qué podríamos hacer? Intercalamos estas dos filas, ¿verdad? Si intercalamos estas dos filas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 1, 0, 3. ¿Ok? 0, 1, 2, 0, 0, 1. ¿Por qué estoy intercalando estas dos filas? Porque acá tenía un 0 y no puede haber un 0, tiene que haber un pivote. Entonces hago la misma operación acá, intercalo las filas de la matriz identidad. ¿Ok? Tengo que volverla en esta forma. ¿Ok? Tiene que ser con pivotes, escalonada, pero aparte estos elementos tienen que ser cero también. Entonces lo que voy a hacer es, voy a multiplicar dos veces la fila 3 y le voy a restar la fila 2. Voy a multiplicar tres veces la fila 3 y le voy a restar la fila 1. Voy a tener 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿verdad? Dos veces esto menos 2 me va a dar 0. Tres veces esto menos 3 me va a dar 0. Y aplico lo mismo acá. Voy a tener 0, 1, menos 3. Mentira, 0, 1, 3. Menos 3. 3R3 menos... Tuc, 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 tuc. Un ratito. Y acá voy a tener dos veces la fila 3 menos 2 un ratito, estoy confundiéndome. Primera fila, Inge.
Sí, es 0 menos 1, 3. 0 menos 1, 3. 3. ¿Por qué saldría 3? Ah, claro, porque estoy restando. Mejor haremos acá la inversa. Voy a hacer. Déjenme ver. Voy a restar. Voy a hacer la fila 1 menos 3 veces la fila 3. Acá voy a hacer la fila 2 menos 2 veces la fila 3. ¿Ok? Ahora sí, va a salir más rápido. Vamos a tener acá 0, 1 menos 3. 1, 0 menos 2 y 0, 0, 1. ¿Ok? La fila 1 menos 3 veces la fila 3. La fila 2 menos 2 veces la fila 3. Y lo que encontramos acá, esto de acá es la inversa. ¿Ok? Entonces, este método, como dijo su compañero, de hacer los el algoritmo de Gauss-Jordan que ya hemos utilizado para resolver sistemas de ecuaciones. ¿Dudas, preguntas? Ok. ¿Qué más vamos a hacer? Tac, tac. ¿Qué hora es? Es 44 minutos. Déjenme ver. Esto lo hacemos ahorita o después. Haremos una pequeña pausa, luego volvemos y continuamos. Ahora, veamos rápidamente lo que son las matrices elementales. Vemos primero lo que vendría a ser la propiedad de las matrices inversas, ¿ya? Entonces, un poco como la transpuesta, ¿ya? La inversa de la inversa nos da la primera matriz. La inversa de una multiplicación, pues tenemos algo similar, solo que cambia el orden, ¿ya? Entonces no es A menos 1 por B menos 1, sino B menos 1 por A menos 1. No es conmutativo. Y la transpuesta, la inversa de la transpuesta es la transpuesta de la inversa. ¿Ok? Entonces, si quisiéramos responder esta pregunta, A, B por C, ¿será esto cierto? Lo que podemos hacer es decir, primero, asociamos, ok, de esta manera, sabemos que la inversa de una multiplicación es la inversa, pero la multiplicación se da la vuelta, el orden, ok, aplico lo mismo acá, la inversa de una multiplicación, ¿qué va a ser? Altero, se distribuye, digamos, entre comillas, la inversa, pero el orden cambia. Y sí, vemos que esto había sido verdad. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una inversa, la inversa se va a distribuir, pero todos los elementos van a cambiar de orden al otro extremo que le correspondería. Ahora, ¿qué son las matrices elementales? ¿Ya? Que se las denota E. Una matriz elemental E es una matriz que vamos a obtener a partir de la matriz identidad con tan solamente estas operaciones. ¿Ya? Intercambio de filas. Multiplicar una fila por un número que no sea cero. Y multiplicar una fila por un número que no sea cero y adicionarla a otra fila. Entonces, las operaciones que ya sabemos hacer entre líneas. Si a partir de una matriz identidad yo hago esta operación, tengo la matriz identidad. Tac, 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 tac. ¿Ya? Si acá yo hago la operación, no sé, 3 veces la fila 1 más la fila 2,
¿Qué me va a dar? 1000310001. ¿Ok? Sumando tres veces la fila 1 más la fila 2, tengo esto de acá. Esto de acá es una matriz elemental. ¿Ok? Esa es la definición de una matriz elemental. Ya sea que haga intercambio de filas, ya sea que multiplico por un escalar una fila, ya sea que sume una fila por otra fila, esa operación en la matriz identidad me va a dar una matriz elemental. Ahora. Tenemos esto. Si quisiéramos resolver lo siguiente, nos dice, ¿qué matriz elemental E? ¿Ok? Tengo que multiplicar a esto para que me dé esto de acá. ¿Ok? Entonces, si yo quiero llegar desde acá hasta acá, ¿qué operación habría que hacer? ¿Quién me dice qué operaciones habría que hacer para llegar de acá a acá? ¿Alguien? Gauss Jordan. Bien, no te escuchamos bien, más fuerte, por favor. Gauss Jordan. Operación en la última fila en general, entre la última fila y la segunda. ¿Qué operación harías? Multiplicar y sumar. Ya, pero concretamente. Ingeniero, acá. La fila 1, multiplicarlo por 2 y sumarlo a la fila 2. Sí. Si hacemos esta operación, fíjense, si yo sumo dos veces esta fila y la sumo acá, ¿qué me va a dar? Me va a dar 2 más menos 2, 0. 2 más 1, 3. 2 más 0, 2. ¿No? Entonces, ¿dónde entra acá el concepto de matriz elemental? Que la matriz elemental que sufre esta operación, les recuerdo que partimos de una matriz identidad. Dos veces la fila 1 más la fila 2, ¿qué me va a dar? 2, 1, 0. 0, 0, 1, 1, 0, 0. Cuando yo aplico esta operación a la matriz identidad, ¿ya? Y obtengo esto. Hacer esta operación, ¿ok? Es equivalente a multiplicar por esta matriz elemental. Es decir, la matriz elemental es una otra manera de escribir, podríamos decir, las operaciones que ya sabemos utilizar. ¿Ok? Estas operaciones que estoy utilizando de manera implícita, estoy multiplicando por una matriz elemental. ¿Qué matriz elemental? Una matriz elemental que sufre esta operación. Dos veces la fila 1 más la fila 2 es esto de acá. Cuando yo multiplique por esto, pues con certeza me va a dar esto de acá. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Quién? Levante la mano el que haya participado para que anote. Ramiro Ayavir. Ramiro Ayavir. ¿Ok? Tenemos esto, tac, tac. Bueno, este es el mismo problema. Ahora, cuando una matriz es invertible, ¿ok? Lo que estamos haciendo al hacer las operaciones, al hacer Gauss-Jordan, estamos multiplicando por una cadena de matrices elementales. Lo que hemos visto, Gauss-Jordan, antes, es la suma de una fila más la otra. Y eso que acabamos de ver, hacer esta operación, es equivalente a multiplicar por una matriz elemental. ¿Ok? Entonces, sabemos que voy a hacer una operación, una fila por otra, una fila más la otra, ta, 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 ta.
Entonces estoy haciendo un encadenamiento de multiplicaciones de matrices elementales. Y al final, esa matriz que hallamos por Gauss-Jordan es la multiplicación de todas las matrices elementales. ¿Ya? Hemos visto ya varios conceptos que se unen, ¿ya? Y esto, ya todo esto se llama teorema de la matriz inversa. Si tenemos una matriz AN por N, ¿ya? Y A es invertible, ¿ok? Entonces decimos que A, sí o sí, A tiene que poder volverse, transformarse una matriz elemental con operaciones, sumas de filas, etc. ¿Ok? Todos, en todas las filas, columnas, existe un pivote. Todas las filas son pivotables. ¿Ok? Si nosotros decimos A por X es igual a cero, ¿ya? La única solución es trivial. ¿Ok? Si hablamos en el contexto de vectores, ¿ya? Que forman A, si A es invertible, todos estos vectores son linealmente independientes. ¿Ya? Si nosotros igualamos a AX por B, ¿ok? existe una solución para cualquier B. ¿Ok? Para cualquier B va a existir una solución. Si nosotros hablamos de las columnas que forman A, el span de A va a ser todo los reales a ese grado. Si estamos en tres dimensiones, digamos, si fuera una matriz de 3x3, ¿ya? El span de todas estas columnas tiene que darnos todo el espacio. No puede darnos solamente una recta, no puede darnos solamente un plano en el espacio, ¿ok? En el caso de que A sea invertible. En el caso de que A no sea invertible, puede ser que el span fuera solamente un plano o solo una recta, ¿ok? Y lo que ya habíamos visto, ¿no? Que si es N por N, cuando yo multiplico A por una matriz, y es, si esto me da identidad, entonces esta C es la inversa. Y la inversa por izquierda. Es muy importante. Estamos viendo de manera implícita todo el tiempo inversa por izquierda. Algo que no desarrollamos es que existe una inversa por la derecha. ¿Ok? Y que es otra matriz. No es la misma. ¿Ya? Y también la transpuesta es invertible. Entonces, todas estas equivalencias se le llama el teorema de la matriz inversa. ¿Ok? esto creo que no es necesario. Ahora, veamos lo que vendría a ser las matrices particionadas. Okay, intentaré hacer otra grabación.